Nosotros pensábamos que al Ejecutivo Nacional aperturar la parte turística, pues la parte de las playas, iba a haber bastante afluencia de turistas y de personas los primeros días, pues que fue a partir del lunes hacia adelante. Ha llegado a las playas como un 40%, un 30% del turista habitual que estamos acostumbrados a recibir en nuestro balneario, pues. Pero sí ha bajado bastante gente de Caracas, de los Valles del Tuy, del estado Miranda, ha llegado gente de Aragua, pero todo con las medidas de bioseguridad. No podemos tener tanta cantidad de gente porque el control de acceso que tenemos aquí en el balneario está estipulado para un 40%. Nosotros tenemos 4 entradas, las cuales vamos a dejar 2 de salida y 2 de entrada. En las 2 de entrada vamos a hacer nuestras cabinas, si Dios quiere, esta semana que está pasando. Ya tenemos más o menos pensado lo que vamos a hacer y lo que vamos es a control de acceso. Y las 2 salidas para el control de cuando la gente se vaya a sus casas, pues. Dios sabe lo que hace y nos dio esa oportunidad de que se aperturaran las playas, porque yo creo que ya un mes más, 2 meses más no aguantábamos. Tenemos 8 meses que no laboramos. Sabemos que la pandemia no es un juego, es una realidad. Escapa de las manos de muchos países, de muchas autoridades. Sabemos que el confinamiento que ha habido es producto de que no se eleve el virus, pues que no haya más personas, las menos contagiadas, las menos personas posibles. Eso es lo que se quiere. Pero también la economía de un país tiene que moverse. La reapertura ha sido justa y necesaria en el sentido de que la economía venezolana ha decaído. El gobierno nacional no ha dado el apoyo que se debió haberse dado en el momento. Por ejemplo, te digo, había que darle un subsidio a la gente en víspera de esta pandemia de casi 8 meses sin laborar, sin la gente recibir ingresos para alimentación, para un fin de cosas, pues, que de las cosas diarias de la gente. El gobierno no hubo eficacia por parte del gobierno. Es rudo, es duro. Hubieron muchos compañeros que tuvieron que vender prendas, carros, artículos de casa para poder subsistir, para poder comprar alimentos, porque también el alto costo de la vida también se incrementó. Bueno, en la realidad no fue ruda, fue fuerte y nunca esperábamos esta epidemia, pero bueno, hay que luchar. Bueno, no, para poder sobrevivir todos esos meses que tuve sin laborar, tuve que vender algunos enseres para poder sobrevivir y vender mi carrito que tenía después que trabajé tarcita y después tuve que vender carro porque de verdad ya que la gasolina no se iba ruda para trabajar tarcita. Bastante fuerte nos afectó la pandemia porque nada más el sustento que nosotros tenemos era el turismo, las playas, pues. Y nos afectó bastante y de verdad que me vi bastante, como decir, quebrado. Pues. Vendí mis prendas para poder comprar alimento. En vez de hacer 3 comidas, hacíamos 2 para poder rendirlas, porque no ha sido fácil. En el caso de los restaurantes, que se habían equipado para la temporada de Semana Santa, perdieron el material, los alimentos, se les dañaron. Porque no hubo venta, no hubo trabajo y prácticamente quedaron en la guerra plana. Lamentablemente llegó lo que es la pandemia después de carnaval, en octavita de carnaval, y tuvimos que cerrar. Después de ese tiempo hacia acá, oye, bastante fuerte y bastante rudo lo que fue la alimentación, buscar nuestro sustento, ya que no podíamos abrir las playas. No lo tengo abastecido porque no tenía el dinero, no tenía el sustento. El sustento se gastó durante esos 7 meses, ¿ok? Pero bueno, ahí estamos trabajando fuertemente, ya que dieron
como se dice coloquialmente, el play, estamos trabajando. Yo hoy sábado pensé que podía ser algo abarrotado en ventas y no, me equivoqué. Si hay bastantes personas, más las ventas no, las personas como que vinieron fue a echarse su baño de playa. Todos estamos tratando de llevar toda la misión que se propuso con lo que es la bioseguridad para el visitante y para nosotros mismos, porque estamos corriendo también el mismo peligro que ellos. Bueno, tenemos por la bioseguridad, desinfectamos los tordos y la silla en el momento que aperturamos, y cuando recogemos otra vez la silla, volvemos a desinfectarlo. Lo que es el sitio donde la gente se va a sentar, pusimos la separación de cada 2 metros, una capotina sí, una capotina no, para que la gente se sintiera más segura, pues. Y cada capotina lleva 2 personas. Cuando hay 3 personas, bueno, le ponemos la otra sillita para que la gente se sienta segura. Bueno, invitamos a la gente que cumplan con las medidas de seguridad. No solamente es para el visitante, sino es para todo el mundo en general, hasta para su propio círculo familiar, que es la que vienen a disfrutar. Y vengan, disfruten y se vayan en sana paz. Después de una tragedia, nada queda igual. Es como dice la gente, antes éramos ricos y no sabíamos. Ahora debemos aprender de todas las situaciones que se nos atraviesen y se nos presenten en la vida. Esto es un aprendizaje más para el venezolano y para el resto del mundo, porque no es solamente para el venezolano.